En este vídeo voy a relatar algunos hechos históricos proféticos. Quiero decir cosas que posiblemente, casi al pie de la letra, van a ocurrir en España. Van a ocurrir muchas cosas, como están ocurriendo en el mundo ahora, cosas insólitas. Cada día, como yo dije, cada día ríos que se convierten en sangre, rojos, grietas que se abren, agujeros por todas las ciudades. Bueno, peces, millones que mueren, moluscos, es impresionante. Todo, volcanes que se abren, círculos y pictogramas por todos los sembrados de trigo, de colza y cebada del mundo. O sea, cada día pasa algo raro. Terremotos cada vez más fuertes. Bueno, ¿qué ocurre? Que vivimos en el fin del mundo. Pero claro, el fin del mundo significa, aparte, no el fin de la humanidad, de la raza humana, no. La raza humana va a sobrevivir para siempre. Dios no ha hecho la humanidad para luego destruirla o algo así, ¿no? Destruir la gentuza, eso sí. Destruir los ángeles de la oscuridad que han estado aquí por 6.000 años y destruir las organizaciones que han trabajado con estos seres de la oscuridad. Hasta el último de ellos. No va a escapar ni uno. Pero claro, en este tiempo del fin tienen que revelarse todos los enigmas y misterios. Hasta el último de ellos. Es que no terminaría el mundo y la gente en ignorancia no sabe ni lo que ha pasado hace 6.000 años y que todo se lo han ocultado, todo secreto. Y bueno, sería insólito además. No acabaría así el mundo cuando la Sagrada Escritura dice que todo enigma, todo misterio se tiene que revelar. Y se va a revelar pronto y va a empezar en España. Como yo he dicho, veréis cómo ya va a ser todo en España. En España empezará y en España terminará. Bueno, voy a decir algunas cosas que sucederán, posiblemente, más o menos sobre esta línea de acontecimientos. Bueno, como yo soy muy conocido, de momento por internet ya hemos formado una organización, los guerrilleros de Alberto Canosa. Son una guerrilla, un ejército invisible, pero que está actuando. ¿Y cómo está actuando? Pues la única manera que hay que actuar es dando publicidad a estas cosas y extendiéndolas. Por medio de internet, aquí un vídeo acá, un blog, un Facebook, y cada vez más, ensanchándose la guerrilla, y cada vez en cualquier blog que se abre ya aparece, de momento, en este territorio de habla hispana. Y cuando ya una sola vez, y lo lograré, hable en un medio televisivo, se extenderá al mundo entero. La guerrilla se extenderá por el planeta, lo cual da terror a estas entes, a estos gentuzas, a estos seres de la oscuridad Vaticano, sociedades satánicas, Club Bilderberg, Illuminatis, satanistas, en fin, da miedo, lo saben. Ahora, más o menos, voy a decir algo como apocalíptico. ¿Qué sucederá? Veréis. Una televisión en España, X, no voy a decir cuál, una. Bueno, pues ya que me conocen todas, y sobre todo las televisiones públicas. De público no hay nada. El público, lo único que hay, que el público que paga todo. Paga lugar ecológico, paga televisiones públicas, paga políticos, le obligan a pagar a todo el mundo la religión católica y hacen los multimillonarios, paga bomberos, paga todo. O sea, el público es el que paga las facturas. Pero el público no tiene derecho a nada, ¿no? El público es a pagar nada más. Bueno, y entonces una televisión X me llamará y dirá: bueno, señor Canosa, vamos a hacer un programa. Usted quiere hablar de los gigantes dentro de las rocas que hay en España. Y usted va a presentar filmaciones, va a presentar fotografías, documentos, todo un historial completo de años de trabajo y esfuerzo y visitas y tal en España. Y será la cuenta atrás. Sí, claro, naturalmente, encantado, ha llegado el momento. ¿Qué sucederá? Bueno, pues que presentaré esa noche en una televisión X todo un abanico de información sobre dónde están los gigantes en España, qué lugares, y se verá claro, ¿no? Además, mostraré con todo tipo de claridad, además, las rocas, los códigos de barra, dónde están, cómo siempre está el monasterio justo protegiendo esos gigantes, esos nefelín, hijos de los demonios, las ermitas, los monasterios, o sea, siempre, o sea, propiedad de ellos para proteger y hacer sacrificios humanos de niños durante toda la vida esas rocas. Claro, eso será un golpetazo de muerte.
y empezará la cuenta atrás. ¿Por qué? Porque esa misma noche, corriendo, llamarán de los servicios secretos, del gobierno, a la televisión, del Vaticano, de los satanistas, del Opus Dei, bueno, toda esa camarilla de mangantes, llamará corriendo con amenazas que por qué han permitido a esa televisión dejarme hablar cuando sabe que hay amenazas hasta de muerte de que no dejar hablar. Y claro, la directiva dirá, pues hemos permitido porque nos da la gana, porque somos una televisión que es propiedad privada y si en la pública no le dejan hablar, cuando esto es obligación de una televisión pública, Radio Televisión Española, y no le dejan, eso es una mafia de criminales, pues no, en nuestra televisión hablamos lo que nos dé la gana. Habrá un escándalo de miedo, habrá amenazas, actos judiciales, y dirán rápidamente que esos lugares son secretos de Estado, que es intocable, que no se puede hablar de eso, que está prohibido, que está la UNESCO que prohíbe hablar de este tema de los gigantes, que están los servicios secretos, está Vaticano y su gentuza, o sea, y habrá unas amenazas, y claro, la directiva de X Televisión dirá, ¿pero qué es esto? Y hará más programas. Dirá, nos han amenazado, nos han dicho que nos quitan la cadena, que cierran por haber dicho algo que pertenece al patrimonio de la humanidad, por decir que algo que está en España, que está ahí, que son los españoles, propiedad de cualquier lugar arqueológico, y dicen que es prohibido y tal. Y entonces rápidamente acordonarán la zona ese mismo día, con alambradas y policiales y perros de policía, para que nadie ni haga fotos de esas rocas. Y claro, será terrible. Ese momento se manifestarán muchos españoles ya cabreados, dirán, bueno, ¿pero qué es esto? ¿En qué dictadura estamos viviendo? ¿Nos han engañado toda la vida? Y entonces más televisiones me invitarán. Y dirán, bueno, pues ahora en la nuestra también, porque esto es un escándalo, esto es un genocidio, vamos, de esta gentuza. Resulta que nos tienen aquí aguabordados. Y bueno, y hablaré en otra, y en otra, y no, y habrá unos escándalos, unas amenazas, bueno, policiales, habrá manifestaciones, pero bueno, y en la televisión pública sea la última. Esa nunca, ahí olvidarlo, la pública no, nunca, antes dinamitan ellos mismos su propia televisión. Y cuando empiece ya el cacao, antes, claro, la lógica es, bueno, aquí están las rocas. Ahora, por favor, a estas rocas, hagan usted una perforación de 1 metro, un taladro, eso es un momento, nada, una hora. Y metan un cable de una televisión, se verá que hay un cuerpo dentro y enseguida se verá, claro, y lo saben, antes de abrirla ya, porque hay código de barras en todas las rocas, y con un detector de energía, verá que el código de barras, hendiduras en las rocas en línea, está aún radioactivo, se verá que está radioactivo, que funciona, claro, todavía después de miles de años. Será una serie de escándalos, y claro, en ese momento, pues yo, aparte de eso, no lo permitirán, tardará mucho tiempo, habrá manifestación, habrá griterío, habrá amenazas de muerte, o sea, se volverán locos. Intentan, en esa zona donde están los gigantes, hay al lado, bueno, cerca, centrales nucleares para producción de energía a cierto territorio español. Intentarán, con el cuento de que son los terroristas, como las Torres Gemelas de Nueva York, dinamitar y poner bombas para destruir la central nuclear y llenar toda esa zona de radioactividad. No funcionará, como no funciona ninguna bomba atómica de ningún país del mundo de cabeza atómica intercontinental. Todas están desactivadas. Pero lo intentarán, como en las Torres Gemelas, y no, han sido los terroristas. No hubo aviones en las Torres Gemelas, están en Marte todos los aviones. No fue un atentado terrorista, no fue algo preparado de origen extraterrestre. Desde el Área 51 lo sabía mucha gente, desde el presidente Bush, mucha gente, y todo estaba preparado para invadir las zonas de islamistas, aparte del petróleo, pues someter el odio de todo el mundo centrado en esa zona. Bueno, habrá en España algo peor todavía. Bueno, será una revolución, habrá manifestaciones en la calle, habrá, bueno, ya la gente despertará y dirá, ¿pero qué es esto? Pero yo aprovecharé y diré, bueno, señores, aparte de eso, pues en las varias televisiones le voy a enseñar dónde hay una nave de Salomón que trajo el arca, y entonces esa nave tiene toneladas de oro, está cargada. El oro no se ha descompuesto, ni la nave tampoco. Diré en qué túnel está, iremos allí, y no lo permitirán. Irán corriendo policías en donde están las naves, con vamos, montones, cinturón de policías, con metralleta en mano, y que no se permite ni fotografiar esa zona, ni los túneles, ni nada. O sea, y volverá otra vez el escándalo, porque claro, yo diré, este oro
es para paliar el paro que esta gentuza, el Vaticano y todos estos ladrones han creado en España, llevándose todo el dinero los españoles. Y este oro es para producir puestos de trabajo y riquezas, industria al gobierno, al pueblo español. Y no lo permitirán, díganlo que no, que eso es secreto de Estado. Todo lo que yo vaya diciendo, secreto de Estado. Y se darán cuenta que lo sabían, perfectamente lo sabía todo el mundo, desde el rey para abajo, todo el mundo. O sea, no es que lo ignoraran, porque llevo yo años diciendo en televisión, además tengo cartas muy peligrosas de mucha gente prominente de España. Y claro, eso dará pie, diré, bueno, ahora tenemos que sacar la cueva de Hércules también, la mesa de Salomón, para que se vea todos los crímenes de todo el mundo, de la historia del mundo. Ahí, la historia del mundo en la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, para que se vea toda la historia verdadera del mundo, desde el tiempo de la creación de Saurio gigante, más atrás todavía, todos los crímenes. Y los crímenes de la niña Alcácer y muchos niños, millones, será terrible. Y eso aún causará más ira terrible. Bueno, habrá manifestaciones, habrá la gente, irá a la calle, no permitirán las televisiones, serán, con pistola en mano, irán, mandarán a policías que no, ninguna televisión me permite hablar, o los tirotean o hunden la televisión. Bueno, será una perfecta revolución como nunca ha conocido la historia del mundo en España. Pero claro, eso será pie. Que será el programa, está todo así previsto y preparado. Dirá, bueno, pues señores, ahora en la profecía del gran monarca, señores, este es el momento. Entonces ustedes me tienen que hacer a mí, como es obvio de que el pueblo decide, pues deme el título ya, además está prescrito, está profecía del gran monarca, y estaré por encima de la autoridad más grande que haya en España. Y entonces yo decidiré lo que hay que hacer y no hacer en España, en beneficio de todos los españoles. Y rápidamente habrá una ceremonia con participantes de todas las regiones de España. Sí, señor, este señor, gran monarca, este señor puede cambiar el curso de la historia y hacernos ricos a todos y descubrir y revelar estos misterios que es necesario. Y nos dedicaremos, pues, y habrá oposición de medio mundo hacia España para que eso nos hable. Pero eso dará pie a que otras televisiones en Norteamérica, en Francia, en Inglaterra, me inviten. O sea, y eso ya será una revolución. Que la guerrilla de los guerrilleros del Gobierno, o sea, como yo he prometido, se extenderá al mundo entero. Y claro, aunque habrá una lucha fratricida, bueno, una guerra civil, bueno, intentarán el Vaticano mover a los talibanes católicos para que pongan bombas peor que la ETA, pero por 1000%. Y entonces, bueno, sea una revolución gigantesca. Al final se logrará. Porque una vez ya tenga el título honorífico de gran monarca, dirá, bueno, señores, ahora quien manda soy yo aquí. Ahora no, ahora vamos a hacer esto porque lo digo yo, porque hay un comité de españoles de todo el conjunto de todas las regiones de España, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, y estos señores, en representación del pueblo español, vamos a hacer esto que es obvio y necesario para los españoles: sacar el oro de la nave de Salomón, patentar la nave para que España tenga esa patente de un motor impresionante que produce una energía para siempre. Bueno, y habrá unos cambios y claro, será un momento de decir, ahora vamos a engrandecer España, hay que hacer obvio con este oro y con estos descubrimientos la atracción mundial hacia España, porque causará un clamor, un temblor inmenso, porque claro, ahí los en la oscuridad y sus organizaciones sabrán que en España empezará, como está profetizado, el derrumbe de todo el sistema. Y claro, España se beneficiará, como dice el dicho de a río revuelto, ganancia de pescadores. De los pescadores son los españoles que están en la ruina, están tirados, están abandonados en el paro y en la miseria y sin futuro. Pues ahora le viene una luz, un futuro, y lucharán por su propia familia, por su propio futuro y por la luz que resplandecerá en los descubrimientos y de la revelación de todos los enigmas y misterios. Y en ese momento las sociedades, empezando por Vaticano, satanista, logias, clubes de ver que ya se sentían los dueños del mundo, se empezarán, como las torres gemelas, a difuminarse, se desintegrarán todas. Porque claro, ahí habrá de España, empezará con el gran monarca, pues un derrumbe de sociedades y un engrandecimiento del pueblo español, que copiarán, como está profetizado en el gran monarca, Alemania, yo soy hispano-alemán, Francia, Inglaterra, Portugal, Italia, todos querrán ser partícipe del gobierno español. O sea, está profetizado que sería así, pero habrá un derrumbe porque estas sociedades no querrán, no querrán, porque estos descubrimientos, estos enigmas y misterios, les derrumba toda su sociedad y descubre, desvela la existencia de toda la vida extraterrestre y que los gigantes son sus hijos y que han estado protegidos por la Iglesia Católica, incluso con catedrales sobre estas rocas.
iglesias, monasterios, ermitas, capillas, dándole culto sagrado a los gigantes. Y los gigantes, los Nephilim, son los hijos de los demonios. Hasta cuerpos de estos seres, de la oscuridad, porque tenían un cuerpo antes del diluvio, se hicieron un cuerpo. Estos híbridos, estos hombrecillos verdes, como se llama, de Roswell, se sacará todo. Claro, será un boom gigantesco como nunca ha conocido el mundo en España. Y claro, el gran monarca la existe, para eso está, para dar un golpe de muerte y un acto de venganza para todos los millones de niños que estos monstruos han asesinado, con el aplauso y la aprobación y la participación de Vaticano, noblezas, políticos de ideologías satánicas. Bueno, será impresionante en España. Eso es una predicción de lo que realmente va a suceder, más o menos a grosso modo. Pero tranquilo, porque quien se beneficiará será España y el mundo entero. Claro, es decir, porque cada día se va acentuando más el dicho o las profecías del mejor profeta de la Tierra, Jesucristo. ¿Por qué dijo entonces una de las profecías del fin? Que dice, y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. Habla al mundo entero, no a un grupo de personas, a uno. No, no. El mundo. Conocerán la verdad, el mundo. Porque les han mentido siempre. Todo una mentira, una farsa, un show, un robo, un escarro, una masacre de personas, hundiéndolas en la miseria y en el atraso. Y conocerán la verdad. Y esa verdad, las verdades, los libertará. Ya no serán esclavos de nadie, libres. Todo el mundo con la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. En España, como dicen las profecías, no solamente de Ramonar, que hay otras, empezará el derrumbe de estas sociedades y la libertad de la humanidad. Por eso dice una profecía de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, la próxima vez que alguien entre en la cueva, y seré yo, dice, empezará en Toledo, fíjense, es una profecía de los falsos cronicones, está de tiempos medievales, empezará en Toledo, dice los falsos cronicones, una hecatombe que se extenderá por toda la tierra, pero no hecatombe para los toledanos ni para los pobres gente que ya bastante hecatombe tiene, si se mueren millones de hambre, y tío, gente que vive en la calle sin comer y sin trabajo, no, para estas sociedades. Y también dice, y el Vaticano y la Iglesia Católica, o sea, el clero, vamos, la organización más criminal del planeta será destruida, empezando en Toledo. Bueno, pues nada, guerrillero, eso es una premonición de lo que va a suceder muy pronto, pero eso es bueno para todo el mundo, para la gente, los niños que son asesinados, la gente que se muere de hambre, la gente que está aplastada por esta sociedad de Illuminati, Rothschild, Rockefeller, que quieren dominio del mundo, arrastrando, y como dice su plan, eliminar la mitad de la raza humana para quedarse ellos tranquilos y esclavizar la otra mitad. Dice un dicho que cada mañana se levanta media humanidad pensando cómo estafar a la otra media. Eso es un dicho verdadero. Sin embargo, la gente se olvida siempre de que el Creador controla la raza humana. No pueden hacer lo que quieran. Planean ellos cosas dentro de su poder. Se hacen entre ellos ricos. El Creador para ellos no existe. Y el Creador levanta personas humildes y aparece el gran monarca. En las profecías medievales decía, aparecerá en España un gran monarca que revelará todos los misterios, que empezará una luz en España increíble, que se engrandecerá España, que las naciones querrán unirse a España, que este gran monarca será algo excepcional, único. Y la gente se reía, bueno, eso debe ser chupersería. Y ahora ya no se ríen. Dice, hostia, pero es verdad. Ahora dice, es verdad, no es imparable. Ánimo, españoles, guerrilleros y gente que tiene ha vivido sin esperanza. La esperanza ya está ahí, ya empezará. Pero algo más grande de lo que puedan imaginar. Así que, bueno, guerrilleros, pues seguimos en la lucha, sin descanso, sin descansar la mano, hasta el final, hasta la victoria. Así que, a por ellos, que son pocos y cobardes.